last dance, last chance for love. Yeah. This is my lessons from romance tonight. Tengo la piel de gallina, tío. Todo el cuerpo. Pasada. Sufrimos mucho porque esto es como cuando uno agarra, te dan cuatro ingredientes y uno los pone y uno dice, vamos a ver a qué va a saber. Uno nunca sabe. Y esto es un experimento y la realidad, les voy a ser honesto, les soy honesto a todos en casa, el ensayo no fue el mejor ensayo. Las cosas como son. Yo me fui un poquito preocupado, pero yo sabía que aquí había mucho talento. Que la primera batalla empieza potente. Empieza potente. Yo creo que ustedes han hecho un trabajo increíble, así que enhorabuena, los felicito a los cuatro. Ustedes, muchísimas gracias. 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 Este tío me ha parecido. Sí. Y lo lindo es que tienen ese apoyo de grupo y aquí funcionó muy bien, así que estoy tranquilo y estoy orgulloso de ustedes. Medio bueno. Su actitud, su imagen, su voz. Literalmente es como cuando está el señor prediciendo el clima y te dice que mañana va a llover. Sí, y vos salís como con el jaque y con una sombrilla y no llueve. Totalmente. Yo pensé, según lo que me ha dicho el señor del clima aquí, que la batalla iba a ser diferente. Sí, y ahora tengo otros favoritas. No llovió. Qué bueno. Sí. Había un plan, pero ese plan lo rompimos y lo tiramos por la ventana. Entonces necesitamos un poquito de tiempo. Ahora necesitas un plan de evacuación. Pues, hablen un rato, colegas. Batallón. Esta canción fue muy difícil, pero es una canción que igual le permitió a todo el mundo mostrar su voz y al final nos tocó cambiar todos los planes. Ha sido maravilloso. ¿Qué además voces más? Había swing, ¿eh? Sí. Ahí había swing. Había, muchísimo. Me sorprendió mucho ella. Es que son muy buenos todos, tío. Es que a mí es que Alex me ha encantado, tío. Alex Azú, ¿no? Sí, Alex Azú. A sus pies. Te lo has marcado. Yo creo que ha sabido aprovechar muy bien sus partes, ¿verdad? Sí. Ha aportado a la canción un nivel increíble. Buena. Buena.
Oye, una cosa, Pindile. Otra vez te digo que me gustaría otra vez tenerte en mi equipo. Otra vez te digo. Eres la mejor. Tienes una voz que te muere. Te lo digo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Qué barbaridad lo tuyo, hija! ¡Qué barbaridad! El eco, ¿tienes como una profundidad cuando cantas? Eco, si está metida dentro de una cueva de 500 kilómetros. El eco que tenía. ¡Josu, qué cueva más grande! Oh. O sea, yo creo que ya no es cueva, es túnel. Creo que ella ha estado artista, ha estado disfrutona, ha estado bailando, gozando muy dentro del mood de la canción, que te veo muy, muy dispuesta a hacer cosas increíbles aquí y me gustaría que tuvieras la oportunidad, la verdad. ¿Cuántos se quedarán? ¿Todos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Uno? ¿Uno? ¿Más de uno? Seguro. Fonsi, no sé si tus compañeros te han ayudado un poquito. Aquí tenemos dibujos por toda la libretica de lo que hubiera pasado si hubiera llovido, pero no llovió, entonces estamos en todo eso. Es muy loco porque uno analiza la batalla, lo que vi en los ensayos y cómo también crecieron de un día al otro. Eso me dice mucho de cómo van a ir evolucionando. Entonces, como que valoro esa parte también. Yo digo tres. Yo cuatro. Es muy refrescante escuchar el punto de vista de Khalil Landy porque de repente los conoce un poquito menos. Y ese amor a primera vista también es súper importante. Vale. Va a ser muy difícil. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy poco a poco. Voy más despacito. Me voy a quedar con